Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de Él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. De esos programas que queremos hacer divertidos, amenos, que te diviertas, porque la radio también es entretenimiento y diversión, además de la mejor música, y también, además, es conocimiento, por eso existe Por el Placer de Vivir. Así te doy la bienvenida a este programa, pidiéndote que ni te retires de la radio, porque te aseguro que te vas a divertir. Tengo una visita aquí en cabina. Tú sabes que se celebró el Día del Adulto Mayor ahora a finales de agosto, el 28 de agosto. En los Estados Unidos el 12 de septiembre. Hoy me acompaña Mamá Chelo. Y viene a platicar y a darnos tips de por qué. Pues ella con sus cinco... ¿Cuántos maridos tiene, Joel? Siete. Seis maridos ha tenido. Ella dice que viene a decirte en qué te equivocas, por qué de repente hay bloqueos que te impiden encontrar pareja. Va a llegar en un ratito más. En un ratito llega a cabina y viene a platicar con nosotros. Interpretado magistralmente por Jerry Garza, por favor, quédate con nosotros en El Placer de Vivir, porque te voy a decir cuáles son esos bloqueos que te impiden encontrar pareja. Aparte de no producirte, ¿eh? Aparte. Porque angas o mangas, pues de la vista nace el amor. Claro que hay gente que ha nacido el amor de diferente forma que a través de la vista, lo cual es muy válido, lo cual es obviamente aceptable, pero muchas veces, pues a como te ven, te tratan. Y qué terrible frase, y me choca, por cierto, porque nos vamos con las apariencias y nos privamos de conocer a gente muy valiosa. De eso vamos a platicar el día de hoy, en El Placer de Vivir. La nota del día de Joel Garza, que también son notas muy interesantes, casi siempre. Casi siempre, doctor. Y el día de hoy, bueno, pues les voy a contar. Hace unos días, Hotmail, ¿se acuerda de este correo electrónico Hotmail? ¿Tiene usted Hotmail, doctor? No. Tuve, bueno, creo que tengo, pero ya nunca lo volví a ver. Oye, te lo cancelan, ¿verdad? Si ya no lo tienes. Pues sigue vigente, pero pues sí, prácticamente pues está pues cancelado. Hace como 10 años. Pues ya tiene 24 años este correo electrónico. Ahorita les voy a contar qué es lo que sucedió, porque se hizo tendencia. Y muchos millennials saltaron a... abrir. Abrir, ya, no abrir, digo, sino hacer comentarios dentro de este... de este, pues, correo que se hizo viral dentro de redes sociales. Hotmail, 24 años de que se lanzó. Todavía hay correos que tienen, o ya no hay. Pues ahorita le cuento, doctor. ¿Por qué te gusta dejar al público? ¿Habrá gente que todavía use Hotmail? Yo no tengo a nadie que me haya mandado. Mi correo es Juan Pérez, Hotmail, ya no he visto a nadie que... Yo sí. Bueno, ahorita le cuento mejor. Quédate con nosotros. Iniciamos Por el Placer de Vivir. ¿Te quieres poner en contacto? Más 52-81-28-610-170. ¿Habrá alguien de Albuquerque, Joel? Ay, qué hace padre, mucho tiempo que no me saluda nadie de Albuquerque, Nuevo México, y allá estamos en sintonía a través de Univisión Radio y afiliadas. ¿En saludos. Washington? ¿A Washington nos saludaron? Ah, no nos han saludado. ¿Nunca nos han saludado de Washington? ¿De Texas? ¿De Austin? ¿De Austin? A ver, Austin, vamos a poner este reto. De aquí a que termine el programa, me mandas un saludito si estás en alguna de estas tres ciudades. Nota de voz que nos mande. Nota de voz. Iniciamos Por el Placer de Vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos. A ti que compartes el mismo idioma conmigo. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. @ DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Dr. César Lozano. Continuamos. Pues sí, ni sabes lo que buscas y cómo quieres encontrar parejas y ni sabes qué es lo que estás buscando. A ver, es como aventar un barco a la mar. ¿A dónde va? Pues a ver a dónde lo lleva el viento. Pues como un velero. Pues no. Hay que saber hacer la cartita a Santa Claus. A ver, yo estoy buscando a alguien que sea primero muy honesto. Primero empieza con las características físicas. ¿Qué te agrada? ¿Cómo te agrada? Haga su cartita, pero tampoco se la bañe con las expectativas. Y luego te vas con las cualidades que quieres de valores, principios, forma de ser. Pero ten mucho cuidado que en esas cualidades o forma de ser pongas cosas que tú no estás dispuesta a dar. Que sea de muy buen humor y tú tienes un carácter de los mil demonios, pues ¿cómo?
Ah, que sea muy respetuoso con la... ¿Y tú? Que sea bien trabajador. ¿Y tú, mamita? ¿Y tú, papito? A ver, que trabaje y que le vaya bien. Pon todo en la cartita, sí. Es para saber exactamente qué es lo que estás buscando. Yo siento que esto es fundamental. Además, deja de hacerte la víctima. Porque cuando conoces a alguien, te la pasas hablando de lo mal que te ha ido en la vida, de lo mal que te trataron las otras parejas. A nadie le gusta treparse un barco que se está hundiendo. Pues, ¿qué tienes, Juana? Oye, pues te pones a decir, no, es que mi pareja anterior nunca me valoró. Y pues, si no, luego uno piensa, si no te valoró, fue por algo. Esa es tu versión. Acuérdate que cuando hay una terminación de relación, cada quien cuenta su versión. Cada quien cuenta su historia como... Mejor calladita, calladito, te ves más bonito. Pues sí, he tenido varias relaciones, pero pues muy lindas, por cierto. Muy agradables, me la pasé padrísimo. Y en su momento hubo alguna situación que hizo que terminara. Y hasta ahí. ¿Estás conociéndola? ¿Para qué sacas toda la artillería? Mira, es importante también quitarte ese tabú de decir que no te sientes merecedora o merecedor de alguien que te ame, que te quiera, que te valore, que te respete. Y cuidado con el miedo al compromiso. Sin querer, puede ser que tengas un miedo oculto a comprometerte con alguien porque te ha ido como en feria, porque tener pareja representa un cambio de vida, porque ahora también tienes que compartir tu tiempo, porque ahora también tienes que esforzarte en mantener la relación. Eso de que soy como soy, y si me van a querer, que me quieran como soy, soy tan auténtica. Batalla mucho esa gente para que dure con la pareja. La autenticidad, claro, la honestidad, claro. Pero de tan auténtica que eres, ¿ya llegaste a la grosería? O tan auténtico que eres, pues tú muévete. Así soy, no, nada de que abrir puerta, que la abra ella. Hay mujeres que todavía les sigue gustando hombres caballerosos. Así como hay mujeres que ya no les gusta que les abran la puerta. Y pues no estoy manca, ¿o qué te pasa? Y empiezan a enojarse incluso. ¿Te gusta que sea así? Qué bueno, cada quien. Respetable, por cierto. ¿A tú eres caballeroso? Yo sí soy caballeroso, doctor. ¿Te gusta abrir puertas? Sí. ¿Te gusta abrirlas? También. O sea, no, las puertas. Sí, las ventanas también. O sea, ser caballeroso con todas las personas. Mandar flores. Es bonitos detalles, doctor, es sorprender. Pero no le mandes chocolates si estás viendo que salen aquellas carnes. Oye, le mandan chocolates a mi reina y aquellas carnes. Pues se pone feliz. Pues no mandes chocolates, mándale unas... Un frasco con aceitunas. Es que si le mandas... se ofenden, doctor. ¿Qué? Me estás diciendo gorda. Si le mandas, ¿qué? Claro, si les mandas algo fit, algo nutritivo. No, yo sí he mandado canastas fit y nutritivas. Oye, no, yo no. Chocolate, está en una tempestad y no tincas. A la oficina. No, hombre, se las jinca todas. Se las avienta ella todas. A bueno, los hombres también nos gusta que nos manden flores con una botella. Nos gusta. Mezcal. Mezcalito. Nos gustan esos regalitos. Ya voy a cumplir años, ¿eh? Por cierto. Octubre. Sí, octubre 18. Tome nota. Yo apunto. No, para que me regalen, para que me feliciten. No, a ver, vamos a hablar de Hotmail. Chavorrucos. Eso fue lo que se hizo de tendencia. O sea, pobrecito de las personas que aún, me incluyo, todavía tengo Hotmail. Y es que sí, ya pasaron más de 24 años de que se lanzó este correo electrónico. El primer correo electrónico. Pues sí, uno de los primeros fue esta Yahoo, que muchas personas lo utilizan. Hotmail. Hay muchos. Pero en la actualidad, ahora se lo comentas a un chavito, ¿tienes correo de Hotmail? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y luego le oyen Hot y se imaginan que es otra cosa. Sí. Y surgieron Hotmail. Obviamente estos memes y dentro de tendencia de personas que utilizaban o que todavía utilizan Hotmail. Por ejemplo, yo a los 24 años y yo ahora, después de los 24 años, todavía utilizando Hotmail. ¿A qué se refieren con eso? Es que todavía, pues... Pues no te actualizas, sigues utilizando el mismo correo electrónico y hay personas que siguen utilizando las cuentas como princesita@hotmail.com y son los correos electrónicos que mandas en tus currículums, en tus... Sí, para tus... Hablan de una mujer no actualizada, de un hombre no actualizado. Exacto. ¿A cuál correo tienes este de Hotmail? Ah. ¿Y ahora qué tienes? Un Gmail. Un Gmail o crea el propio tuyo. César@cesarlozano.com, joel@joelgarza.com. Hay niveles. Hay niveles. Te ves Hay más niveles. Pro. Te ves más cool. Más pro. Y abra su página. Actualicen sus perfiles. Ahora hay muchas personas que utilizan LinkedIn, que es como una plataforma para poder... LinkedIn.
para que te puedas pues exhibir y que personas vean todo tu currículum, todas tus actividades. ¿Te puedas exhibir? Todas las plataformas. Para eso existe otra plataforma. Para exhibirte. Y muy buenas. ¿Cómo se llama la plataforma? Tinder. Digo, sí, hay plataformas. Te resbalaste, no, la otra, ay, que Bumble. No, hombre, la de LinkedIn. No, te encueran allá, hombre, ¿cuál es? Ah, OnlyFans. OnlyFans. Ya no te encueran. No te, ya no. Yo no. Ya no, porque encontraron mucho contenido infantil dentro de OnlyFans. Ah, no, no, friegue, no, para afuera, qué bueno que lo prohibieron. Magnífico. Va para afuera. El que quiera ver cosas así, pues hay muchos lugares donde meterte a ver. Claro. El que busca, encuentra también. Sí, claro que encuentra. Díselo a Joel. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. Quédate con nosotros, porque después de esta pausa platico con Mamachelo. Te vas a divertir. Quédate con nosotros porque vamos a contestar tus preguntas. Mándame las preguntas de por qué sientes que batallas para encontrar pareja y ella te va a ayudar a contestar. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Usted sabe que en México el pasado 28 de agosto se celebró el Día del Adulto Mayor. Adulto mayor, ¿a partir de qué edad será? Ya hasta miedo da preguntar, pero bueno, no tiene nada de malo llegar a la adultez y viéndote bien, creo que es a partir de los 60, ¿no? Ya pronto celebraremos. Bueno, muy pronto celebraremos. 28 de agosto a partir, fue en México y en los Estados Unidos el Día del Adulto Mayor es el 12 de septiembre. Hoy me acompaña en el programa Por el Placer de Vivir Internacional, transmitiendo para México. Este segmento lo voy a transmitir para México y para los Estados Unidos. 103 estaciones de radio en los Estados Unidos, 36 estaciones de México de MBS y afiliados en Estados Unidos, Univisión y afiliados. Viene Mamachelo a hablar de ayudarme a ver cuáles son los bloqueos que le impiden a la gente encontrar pareja, porque ella es experta en el tema. Doña Mamachelo, interpretado magistralmente por Jerry Garza, actor de primer nivel. Antes que nada, gracias porque me estás poniendo ante mucha gente y te traje este regalito. ¿Qué me trajo, Mamachelo? Pues chécalo. ¿Qué es chécalo? Esto? ¿Qué es esto? ¿Un elote? No, ¿cómo va a ser un elote? No es un elote, es un pan de elote. Es pan de elote, Mamachelo. Yo lo hice. ¿Usted lo hizo? Yo lo hice con mis propias manos. Tú sabes que desde donde yo vengo, vengo de allá, de una ciudad de allá, del norte de México. Sí. Y de un municipio muy bonito que se llama Santiago. Santiago. Ahí hacemos mucho esto. Oiga, gracias por el... Oiga, y a ver si no se me enoja. La del reto, la del reto. No, no se va a enojar, pues si tanto. Ella dice que no hay que satanizar la comida. No, pero me trae pura lechuga y zanahoria. No, pues ese es muy... ¿Y usted está hambriada? Pues sí, pero oiga, ¿cuántos años tiene, mamá? Tengo 83 años con 6 maridos. Seis maridos. Y a todos ya los enterré. Bueno, ellos querían a mí, pero no. Ellos querían enterrarla a usted. ¿Enterrarme? Déjame enterrarse. Del verbo sepultar. Claro. A ver, Mamachelo, usted me va a ayudar a contestar algunas preguntas. Primero, dígame, ¿cuál es el primer bloqueo que impide encontrar pareja? Usted que tiene tanta experiencia con tantos maridos, más sus nietos, más su gente. Que tengo mucha familia, pero familia. Nadie me ve. Pero a mí no me interesa. Yo soy una mujer empoderada, una mujer que decide todavía a sus 83 años qué hace y qué no hace de su vida. La voy a describir. Trae un vestido, tipo, pues, ¿cómo podemos decir? Morado. Así quiero. Así. Me gusta. Dios. Morado. Muchos collares de perlas. A mí las perlas me dan La excitan. Ajá. Oiga, y además trae una pulsera y un bastón bastante elegante. Ajá. Y unos zapatos plateados, de tacón. Media. Fondo. Ajá. Sigue usando usted fondo. Las mujeres decentes usamos fondo. Las disolutas son las que no usan fondo. Las disolutas. Disolutas. Ahora les dicen de otra manera. Ah. ¿Puedo decir o no? No, no, por favor. Mamachelo, ¿por qué la gente... los bloqueos que impiden encontrar pareja? Primero te tienes que querer tú. O sea, hay que quererse. Claro, primero, para que te puedan querer. Es como cuando te subes al avión. Sí. ¿Qué te dicen?
Que la mascarilla. Ándale. Se la pongas primero, te la pongas tú primero y luego al de al lado. Ándale, pues tú primero quiérete tú. Para que luego te puedan querer. Porque hay mucha gente que. Pues tú, es que yo te escucho mucho y yo te aprendo mucho. Que se tiran al piso. Para que la recojan. Bueno, para que la, no, para bueno, que eso, la levanten, eso doña. Eso me encantaría. A sus 84 años, mamachelo. El líbido no se me ha terminado, hijo. Sigue todavía. Claro, todavía tengo pedazos buenos. ¿Eh? Y me gustan los hombres así cincuentones. ¿Tan chiquitos? No. Carne fresca, mamá. Carne fresca. Carne fresca, mamá Chelo. Tengo llamadas del público. A ver ¿qué dice? La primera persona que habló fue mamá Chelo diciendo, la gente batalla para encontrar pareja porque no se quieren. Que te enamores de ti primero. Claro, primero enamórate. A ver, ponme la pregunta del público. Usted me va a ayudar a contestar. Claro. Empiezo. Hola, yo. Estoy escuchando el programa y con referente a la pregunta que está haciendo. Sí. Yo creo que sí hay cuatro bloqueos. Uno de ellos es las creencias, patrones adquiridos en la niñez. Dos, sientes que no te lo mereces. Tres, tienes baja autoestima, te sientes caray. Gordo, flaco, chaparro, feo. Sí. Y cuatro, miedo al compromiso. Anda. Gracias, amiga. Va a ser llamada rápida. Discúlpame, amiga. Te saludo con gusto. ¿Qué agrega, mamá Chelo? ¿Qué le dice o cuál quiere? No, es que los cuatro puntos son muy importantes. Bueno. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que luego que cuando conocemos a alguien y lo queremos, luego lo queremos ganar de regalos y de cosas. Pues usted porque está bastante pudiente, mamá Chelo. Pues así es todo mundo, ¿no? Bueno, pudiente de económicamente. Pudiente yo, económicamente. Yo sí. No, pues sí, gracias a Dios siempre me ha ido muy bien. Sí, y usted lo llenaba de regalos. ¿Sí, sí cometió ese error o no? Sí, cometido ese error. Me los llevo de viaje luego. ¿Se los lleva de viaje? Sí, me los llevo. ¿A los cuatro ex maridos se los llevó? Al seis. Ah, ¿eran seis? Seis. Tuvo seis maridos. Sí, todos, yo soy viuda por sexta vez. Voy por el séptimo. ¿Cuántos echó Liz Taylor? Liz Taylor, oiga, tuvo como ocho, ¿no? Dale. Entonces usted va por el séptimo. Claro. María Félix también, ¿cuántos echó? Pues no sé cuántos se habrá echado. Marido, no sé. A ver, tengo otra llamada del público. Ándale. Me ayuda, mamá Chelo. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a ver. Hola, doctor. Mi nombre es Asunción y yo creo que estoy soltera por mi miedo al compromiso. Estas nuevas generaciones no tienen, tienen eso, miedo al compromiso y no saben lo que es la lealtad. La lealtad. Ajá. Ahorita cualquier problemita y ya termina. Y se enojan cada quien y ahí te ves. Exactamente. Como es que el nivel de tolerancia está muy bajo. Exacto. O sea, en mis tiempos, pues nos poníamos a platicar y había comunicación y nos perdonábamos. Y ahora las cosas cambiaron. Ahora ya no. A la primera te mandan por un tubo. Mamá Chelo, ¿me permite una pausa? Que usted guste. Bueno, es un programa. Bueno, sí, pero usted es mi invitada el día de hoy. Y ahorita para platicar de Estelita y de tu abuela. ¿Papá conoció usted a mi mamá, doña Estela? Por supuesto, y a don Toño. Oye, Toño. ¿A mi papá? Toño estaba muy bueno. Tenía sus pedacitos muy buenos, mi papá. Pedacitos no. Yo diría pedazos. Usted conoció a mi papá bien. Y tú lo heredarías de Vamos una pausa. A ver, sigan a Mamá Chelo en sus redes. @ Mamá Chelo Oficial. Síganla ahorita o Mamá Chelo Oficial en Facebook. Les va a contestar Mamá Chelo. Yo les contesto a todos. A todos. Pero desde ahorita, desde Mamá ahorita Chelo. Ya en Mamá instante. Chelo Oficial, encuéntrala en redes. Ahorita venimos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir entrevistando en esta celebración que hacemos por el adulto mayor. El 28 de agosto en México se celebró el Día del Adulto Mayor. En los Estados Unidos, 12 de septiembre. Hay que venerar y respetar a la gente mayor, por favor, porque a como te ves, me vi, a como me ves, te verás. Que hay gente muy irrespetuosa, mamá. No, y hay gente que no se olvida de lo que hizo su mamá, de lo que hizo su papá por ellos. Hábleles, por favor, a la Quiero gente decirle, grosera, a la gente grosera. A que, toda esa gente que no respeta. Tú y yo somos compañeros del mismo dolor.
Y ya hemos ya perdimos a nuestros seres padres. Tú sabes el dolor tan grande que es. Sí, mamá. ¿Tú qué quisieras en este momento, César, de no tenerla? ¿Qué no le darías llenarla a tu madre? De besos, llevármela a Las Vegas porque le gustaba jugar a la baraja. ¡Vámonos! A mí también. Y a mí me gustaba la baraja y con Paco. Y mamá jugaba a Paco igual. ¿Ves? Doña Estera, pues jugaban juntas. Pues jugábamos ustedes juntas. A ver, ¿qué les dice a los hijos groseros que no te respetan a sus padres? Que si tienen ahorita a sus padres, los amen, los adoren, porque en el momento en que no están, se pierde todo. Y siempre, a la edad que tengas, siempre vas a querer tener a tu mamá o a tu papá. Siempre te van a hacer falta. Entonces, qué poca si no los atienden y no les dan y les regresan un poquito de todo lo que les dieron. Porque nos dieron lo más importante, Cesarito. La vida. La vida. Claro. A ver, doña Mamachelo, tengo preguntas. La gente está preguntando cosas. ¿Qué quieren saber? A ver, pues es que no sale ni en rifa. Y quieren salir y no sale. Mira, mi asistente de producción, mi productor. Ay, no, tengo tanta gente que no sale. Su nieto no ha salido tampoco. Ahorita quiero a ver si también lo siguen en redes sociales. Jerry Garza Díaz. Jerry Garza Díaz. Es muy guapo. Es muy trabajador. Ajá. Productivo, económicamente bien. Es un niño educado con licenciatura y una maestría. Jerry Garza Díaz. Díaz. Búsquenlo. En redes sociales. Pero tiene un detalle. ¿Qué? Pues me salió raro. ¿Qué es raro? A ver, explíqueme. Pues, ¿cómo que es raro? Pues no le gustan los hombres. ¡Dios pero, bendito! Pero él es feliz, Mamachelo. Pues, ¿qué problema hay ahí? ¿Qué es eso, César? ¿Cómo que se hace? A ver, tú, ¿qué pueden hacer dos hombres? ¿Por qué? Mamachelo, no vamos entiendo. A las preguntas, por ustedes favor. Saben qué pueden hacer. A ver, vamos con las preguntas, por favor. Hola, doctor. Soy Ricardo. Ricardo. Creo que estoy soltero. Porque sí. Priorizo más mi trabajo que mis relaciones personales. Para él es el primero el trabajo. Ricardo, te mando un abrazo, Ricardo. ¿Qué le dices a Ricardo, Mamachelo? Mira, el trabajo como hay, lo sabemos, el día que Dios te recoja, ahí se va a quedar. El trabajo no pasa nada. Todos somos necesarios, pero no somos indispensables. Y si trabajas para una empresa, eres un número más. ¿O no? Mamachelo, pero de repente la gente le exigen mucho en el trabajo y tiene miedo a perder el trabajo, pues ¿de qué va a vivir y me hacen bueno, época? Pero ¿viniste a qué? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Ahí está la respuesta muy sabia de Mamachelo. Ahí te va, amigo. ¿Para qué vives? Pregunta, vámonos, tengo más. Mamachelo, ¿tiene hola, éxito usted el programa? Estoy escuchando su programa. Sí. Mi nombre es Diego Fuentes Dimas y creo que otro de los bloqueos muy importantes por los que no se encuentra pareja es no darse la oportunidad de conocer y tratar a la gente con discapacidad, ya que tenemos muchos tabús, muchas etiquetas que nos lo impiden y puede ser una gran oportunidad de encontrar el verdadero amor. Ay, no sean oportunidad. A ver, ¿qué le dice mamá? Ahí es algo muy importante. Las personas, todos somos diferentes. Todos tenemos ciertas discapacidades. Todos tenemos un grado de discapacidad, mamá. Y todos somos diferentes. Tú eres muy inteligente para unas cosas, pero para otras no. Para otras no. Y hay otras gentes que a lo mejor no pueden caminar o no pueden escuchar, pero lo importante en esto es el corazón. Y dice él, dense la oportunidad de conocer a alguien. Exactamente. Yo me di la oportunidad, fui a Cuba y me di la oportunidad de conocer a toda La Habana. Regresé como el charro, toda zamba, pero regresé. Doña Mamachelo, ¿qué? ¿Hace cuánto hizo ese viaje a Cuba a conocer? Hace como un mes, hijo. ¿Hace un mes? Sí. ¿Acaba de ir? No, me vine. Bueno, doña Mamachelo, nos están oyendo en horario familiar. Por eso, pues, de Cuba me vine para acá, Cesarito. A ver, una pregunta última. Tienes una mente muy cochambrosa. No, pues, Mamachelo, usted es tremenda. A ver, ponme la pregunta, a ver quién doctor, es. Doctor. Hola. Mi nombre es Claudia y estoy escuchando su programa. La verdad, yo tuve una pareja que duré 3 años con esta persona y esta persona me golpeó. Lo perdoné una vez, lo perdoné dos, lo perdoné tres. No. Dije, ya no más. No lo volví a perdonar. Después, con el tiempo, tuve otra pareja. Creí que ya había sanado. Y bueno, creí que él era el indicado y resultó que, pues, era alcohólico. También lo sufrí mucho, doctor. Y, pues, todas mis relaciones han sido un poco conflictivas, tóxicas. Por lo que hoy he decidido estar sola y me siento bien, estoy tranquila.
pero al escuchar su programa me estoy dando cuenta que tal vez tengo un bloqueo, tal vez yo también algo me está impidiendo el encontrar esas relaciones sanas. Bendiciones, doctor. Mamachelo, le pegaba, lo perdonó una vez. ¿Usted perdonaría a alguien en que la golpea una vez? En primera, ni una vez se debe de perdonar. Nadie le levanta la mano. Nadie. A ninguna mujer. Pero uno de sus exmaridos la quiso golpear. Pero me golpeaba con otra cosa. Pero eso sí me gustaba. Pero era consensuado, César. Era consensuado. Esos golpes sí me gustan. Pero no, en primera esta muchacha está mal. ¿Cómo permites que le perdonaste tres veces? En segunda, luego una persona, un enfermo, porque el alcoholismo es una enfermedad, un enfermo. Ella, se me hace que ella anda mal. Ella, tú lo has dicho muchas veces, que uno a veces atrae y anda buscando esos patrones. Sí. Entonces, pues que haga algo esa muchacha. Ya dijo que prefiere quedarse sola. No, tampoco esa es la usted solución. Usted a sus 84 años no quiere quedarse sola. 83, no me eches bueno, uno. Doña, no me eches ya uno. Ya está a punto, estamos a unos meses de cumplir 84. En enero, el 27 de enero. A ver, mamachelo, ¿usted quiere pareja a esta edad? No, yo no quiero pareja, yo quiero un marido. Yo siempre, como María Félix, a mí me enseñaron que yo siempre debo de andar con placas. ¿Con qué? Con placas, o sea, el carro con placas. Como el carro con placas, sí. Yo siempre tengo de andar con placas. O sea, ya, con la ley, casada. Casada. Sí, claro. Usted quiere marido, sí. No hombre. ¿Quiere? No. Un marido. Claro que me despeine la cotorra de vez en cuando y todo eso, pero. A sus 83, pero a ver, casada. ¿Cómo le gustan? Dijo que de cincuentones. Más a mí me gustan cincuentones, que sean doctores. Sí. Y si pueden estar en el radio, mejor. Y que disfruten el placer de vivir. Esos son los tipos de hombres que... Ella es Mamachelo, que estuvo hoy en el... Mamachelo, arroba Mamachelo con doble O oficial en Instagram y en Facebook Mamachelo oficial. Exactamente. Y sigan también al gran actor Jerry Garza Díaz. En Instagram, en TikTok y en Facebook. Y ese muchacho, pues a ver si hay alguien, algún muchacho que quiera. Ese tiene 49. Pues también estar saliendo el cascarón apenas, sí, muy joven. Es lo que quiere, que le rompa el cascarón. Ella es Mamachelo, interpretado magistralmente por el actor, primerísimo actor Jerry Garza. Una pausa, no te vayas. Jerry Garza Díaz. ¿Te comes el pan de elote? Sí, gracias. Te comes el elote. Ahorita venimos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones: seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Buenas tardes, Dr. Lozano. Yo lo escucho desde Reynosa todas las tardes, soy taxista. Buenos días, doctor César, lo escucho desde Zapopan, Jalisco. Bendecido día. Hola, César, un saludo. Saludos de Monclova, Coahuila. Qué bonito que me estén escuchando. Como lo dije al inicio del programa, el reto, me estarán escuchando en Zapopan. Y mira, Reynosa, Monclova. Gracias, mi gente linda que nos escucha en la República Mexicana, en el Valle de Texas y Argentina, y también en 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas en los Estados Unidos. Hacemos este programa siempre pensando en temas que te gusten, que te agraden, que te ayuden a tomar decisiones. Y también para la gente que quiera aplicaciones gratuitas en su celular, ¿verdad, Joel? Así es, doctor. El día de hoy les voy a compartir unas aplicaciones para que ustedes puedan editar fotografías y a la vez puedan utilizarlas como collage. Hay muchas y hay variedades, pero les voy a compartir cuáles son las mejores. Me interesa eso, editar fotografías y tener tu collage. Ya las tengas preparadas gratis. Vamos con el placer de estar conectado con Joel Garza. Por el Placer de Vivir, presenta. Por el Placer de Estar Conectado, con Joel Garza.
Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludarlos, amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Hoy les quiero compartir una de las aplicaciones que es una de mis favoritas y es una aplicación donde tú puedes crear collage, puedes poder editar fotografías, agregarles logotipos, poder crear diferentes estilos, que es lo más importante para que tú las puedas compartir con las personas que tanto quieres y sobre todo para que puedas jugar con la creatividad y sobre todo con el editor fotográfico. Esta aplicación es gratis y se llama PixLR, PixLR. Y puedes capturar cualquier momento y poderlo convertir en algo pues fantástico con muchas combinaciones de efectos. Puedes ponerle filtros que vienen completamente gratis y sobre todo cuando lo hayas terminado, lo puedes compartir en tus redes sociales. La aplicación se llama PixLR, PixLR o PixLR. Es un editor fotográfico adecuado para todo mundo y bueno, pues si nunca has utilizado este tipo de aplicaciones de fotografía, puedes ser muy profesional porque vas a poder encontrar diferentes collage, vas a poder encontrar una gran variedad de opciones de diseño, fondo y espaciado, puedes equilibrar el color con un solo clic, vas a poder crear capas de varias fotografías, puedes fusionar un tipo de aspectos únicos y sobre todo con la doble exposición, que es a lo que me refería, donde tú le vas a poder agregar el logotipo de tu empresa, incluso tu marca personal. La aplicación se llama PixLR, búscala, está en las plataformas digitales, tanto iOS como en Android, y es completamente gratis. Hay muchas opciones que vas a poder encontrar dentro de esta aplicación y está catalogada actualmente con 4 estrellas. Sígueme en redes sociales, @joelgarza_ en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Así o más bonito, perfecta la... Me encanta que hayas compartido esto, Joel, ¿eh? Gracias, Doc. El día de ayer tuve el gusto de estar en Rosarito, Baja California. Gracias a toda mi gente linda que fue al Baja California Center con mi conferencia Actitud Positiva en Momentos Difíciles. Muchas, muchas gracias. Y también te recuerdo que voy a estar en Guadalajara este día último de... El día último de septiembre, el 30 de septiembre, 30, 1 y 2 de octubre, voy a estar con la certificación del arte de hablar en público en Guadalajara. ¿Quieres certificarte conmigo como conferencista, capacitador, darte seminarios, talleres, pero con técnicas que impacten? ¿Quieres mejorar tu técnica al hablar? Certifícate conmigo. Solo 50 lugares en Guadalajara, Hotel Hilton, Guadalajara, 30 de septiembre. ¿Te quieres inscribir? Cupo limitado. Seminarios@cesarlozano.com. Seminarios@cesarlozano.com. Escribe ahorita. Inscríbete. De cualquier parte de la República Mexicana que puedas volar a Guadalajara, ahí nos vemos. Y mi gente de Jalisco, pues aprovechen que estoy ahí. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos 3. Están buenísimos.